Señores, sean ustedes bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Villahermosa. Por su propia seguridad, por favor, permanezcan sentados hasta que el avión sea detenido por completo. Frente al edificio terminal, el comandante del vuelo haya apagado el anuncio visual de cinturones. Ladies and gentlemen, welcome to Villahermosa International Airport. For your own safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop in front of the terminal building. And the captain has turned off the fasten seatbelt sign. A nombre de Interjet, el comandante Mauricio Luna, el primer oficial Rodrigo Méndez. Compañeras en la parte trasera, la señorita Aileen y la señorita Alejandra. Yo, su servidora Citlali, les damos las gracias por su preferencia y esperamos tener la oportunidad de servirles nuevamente. Te recordamos este vuelo. Pasajeros, bienvenidos, Villahermosa. En un par de minutos tenemos posición número 3, banda 2, asignada al equipaje. Gracias por elegir Interjet. Pase un buen día. Ladies and gentlemen, welcome to Villahermosa. Two more minutes, we'll be at gate number 3, carousel 2, for luggage. Thanks for flying Interjet. Alright. Le recordamos que no se olvide llevar con ustedes todas sus pertenencias. On behalf of Interjet, Captain Mauricio Luna Hiskers, I sincerely hope that you have enjoyed your flight and we look forward to welcoming you on board again soon. We remind you to take with you all your personal belongings. Bueno, pues así aterrizamos en Villahermosa en Interjet. Buenos días, mis Molecufans. Estamos entrando al Museo Carlos Pellicer Cámara, aquí en Villahermosa, Tabasco. Pues como ustedes podrán ver, aquí están collares, aquí están, pues algunos artefactos prehispánicos, ¿no? De la cultura tabasqueña. Y bueno, pues aquí está lo que es representativo de este estado, que es el rostro de un gobernante de la cultura olmeca. Y son las fascinantes cabezas colosales olmecas, que son retratos de gobernantes dignificados con sus cascos y características que simbolizaban su orden y dinastía. Aquí también encontramos algunas estelas. Del clásico tardío. Esa es otra estela llamada un aliado de Muwajalan, cráneo del halcón. Y aquí está la plástica mexicana, el nacimiento de una colección. Alberto Beltrán, Arturo García Bustos, Ángel Bracho. Jesús Castruita con Pancho Villa. Jesús Álvarez Amaya. Evocando al general Zapata. Ese es de Raúl Anguiano, El Llanto, litografía. José Chávez Morado,
duerme velada litografía. Adolfo Mexiac, despertar. Arenal Bastard, Luis Arenal Bastard, que pone cabeza indígena. Flor Minón, guerrero. José Luis Benyuire, figura femenina. Beteta Pleasant. Lenin Rojo, La Detención. Guillermo Cisneros, La Mujer. Arturo Zapata, El Cristo de Neza. Alfredo Salce, con su cuadro La Pescadería. Y bueno, la verdad es que es una belleza de artistas mexicanos que ustedes podrán encontrar en este museo. Carlos Pellicer, y bueno, esa es la primera parte de este recorrido. Amigos de Lord Molecula, mis Molecule fans, miren, aquí estoy en la segunda etapa, monumento al tortuguero. Y pues esta es una recorrido express que estoy dando. Este es adolescente huasteco. Vean ustedes. Esta piedra está tallada y pulida en el año 1960 antes de Cristo, según aquí dice la placa. Y bueno, nos encontramos, la verdad, infinidad de bellezas. Y así intentaré estar haciendo recorridos a museos para que ustedes puedan ver. Esa es una urna funeraria. Para que ustedes puedan ver, la verdad, la majestuosidad. De lo que tenemos y con lo que contamos. La verdad, parecieran obras griegas. Vean ustedes el detalle.
torso femenino es el que acabamos de ver. Aquí están los famosos xoloescuincles. Los códices. Espero que les agrade, mis molecufans, estas breves minutos, imágenes, todo esto es para ustedes. Saben que lo hago con muchísimo gusto. Y ese es el Quetzal. Y finalmente, la imagen de ese gran mexicano tabasqueño, Carlos Pellicer Cámara. Y su cronología. Pues hasta aquí, mis moleculitos y mis moleculotes, me despido con esta linda imagen y les estaré reportando más.